programa Data Protección Abogados al Día. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy importante, un gran amigo, un miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático de invitado, el licenciado Rodrigo Orendaiz Serratos, el cual, bueno, pues es abogado de la Escuela Libre de Derecho y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, si no estoy equivocado, licenciado Rodrigo. Y bueno, les podría decir muchísimo más de su semblanza, pero yo creo que no hay mejor presentación que lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de datos personales, la importancia de los datos personales en nuestros días. Pues Rodrigo, mucho gusto, bienvenido a tu programa. Mi buen Mario, te aprecio mucho la invitación. Gracias, gracias por permitirme compartir estas ideas con tu auditorio. Muy bien, Rodrigo. Pues bueno, Rodrigo, en estas épocas de las tecnologías de la información sabemos que los datos personales, antes de que los definamos, pues son una parte muy importante, sino que es el activo económico más importante en nuestros días. Pero bueno, para que conozca un poco nuestro auditorio de estos temas, me gustaría que nos platicaras un poquito qué son los datos personales. Claro, Mario. Mira, hoy justamente hablamos antes de iniciar el programa de este evento que tuvimos en la Barra Mexicana de Abogados con Arne Ausenruten y la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, y todo este tema que se ha suscitado con relación a su uso de redes sociales en la gestión ciudadana. Claro. Y lo menciono porque no debemos de perder de vista que tenemos regímenes paralelos y de momento sumamente asimétricos en México para la protección de nuestros datos personales. Naturalmente, es más, deja las empresas particulares o en la iniciativa privada. El gobierno es el repositorio más grande de datos personales de todos nosotros que hay. Porque claramente considera tú, la diversidad de nuestro país, las zonas marginadas, aisladas y demás. Esas personas al final del día puede que no estén en Twitter, ni en Facebook, ni siquiera tengan un correo electrónico, lo cual nos podría llevar a tal vez material para otra emisión de tu programa con brecha digital, claro, por ejemplo, que es otro tema importante a tratar. Pero al final del día deben de tener un acta de nacimiento. Seguramente tienen una credencial del Instituto Nacional Electoral. Claro. Probablemente estén en algún programa asistencial. Y todo eso, yendo a tu pregunta, claro, también implica la recolección de datos personales, en este caso por parte del gobierno. Datos personales básicamente es toda aquella información que me identifica, bueno, que identifica o que hace identificable a una persona física. Naturalmente las personas morales también tienen datos, sin embargo, en su caso, la regla general es la publicidad. Por eso su constitución se lleva a cabo a través de un instrumento público, sea una escritura pública tirada ante notario o una póliza de corredor público. Se inscriben en un registro público, ahí el tema, insisto, es favorecer la publicidad. En cambio, en el caso de nosotros como individuos, el principio es tiende a ser la privacidad. O debería tener que hacerlo, insisto, respecto a aquella información que me identifique puntualmente, como nuestros nombres con los cuales nos presentamos ante el auditorio, la imagen, claramente, que es más personal que la cara con la que voy por el mundo, pero también aquella que nos pueda ser identificable en materia laboral, por ejemplo. Puedes identificar a una persona refiriendo que era el cocinero que estaba en la parrilla del restaurante en el turno de la tarde, o el velador que tenía asignada tal consigna en el resguardo de un inmueble en tal fecha, dentro de tal horario. Mira, esto que nos comentas es súper interesante y hay que notar, o se hace bien notar, que estamos ante un experto también en temas de datos personales. ¿Por qué, mi estimado Rodrigo? Nosotros creemos que un dato personal a veces simplemente es nuestro nombre, nuestro correo electrónico y si acaso va hasta nuestra imagen, ¿no? Poder hacer una fotografía. Nos dice el INAI que, bueno, también hay datos sensibles, que puede ser la sangre, datos biométricos, no sé, bienes inmuebles que pudiéramos tener. Uh-huh. Pero lo que manifiestas tú es algo poco explorado y que, sin embargo, sabemos que sucede. Un dato personal que te identifica, como bien nos estás platicando, como un dato, algo, me hablabas de la Junta, de la Junta de Conciliación, una persona que puede estar laborando. Uh-huh. Increíblemente, viendo cuando uno ingresa una demanda dentro de la Junta de Conciliación, se encuentra en la parte final que dice que toda esa información va a ser subida a Internet. Uh-huh. O sea, ¿dónde está la privacidad? Están exponiendo al trabajador a que se conozcan, como tú bien dices, él era el trabajador, trabajaba en este lugar, trabajaba en tal cocina, y aparte de todo se puede saber hasta su proceso, el proceso legal que llevó, y bueno, esto lo va a llevar en un momento a discriminación.
O va a tener tintes, ¿no? Como de experto jurista que eres, también conoces la prohibición que hay en la ley laboral de colocar a los trabajadores en el índice, se le llamaba coloquialmente, ¿no? Sí. Boletinar sí, trabajadores. Bien. Y efectivamente, puede suceder, y de hecho hay empresas en este país que se dedican a recolectar datos de fuentes de acceso público, como bien mencionas, el boletín de la Junta o los boletines de los tribunales superiores de justicia. Aquí hay dos temas importantes. Número uno, las leyendas de privacidad, que son el equivalente al aviso de privacidad que para el sector público, generalmente previenen que, a menos que manifiestes lo contrario, dentro de un determinado plazo, tus datos efectivamente podrán ser publicados en el boletín o los estrados y otros medios de difusión de estos órganos jurisdicentes, o bueno, no es jurisdiccional la Junta, vamos, no es poder judicial, pero en fin. Y a este respecto, creo, y se ha manifestado, o bueno, se ha hecho el comentario en varios foros en materia de protección de datos personales en este país, hay reglas de Heredia. Es un acuerdo, digamos un acuerdo internacional, que prevé la forma en la que debe llevarse a cabo el manejo de los expedientes judiciales y la información contenidos en ellos, precisamente para que esto no se vuelva el día de mañana una nota de infamia, ¿no? Tu letra escarlata, porque tuviste un procedimiento, por ejemplo, de pensión alimenticia, o de paternidad, o precisamente porque como trabajador pues ejerciste tus derechos ante un determinado patrón, y pues el día de mañana tildan a esta persona de rijosa, de problemática, cuando pues bien podrías no conocer bien a bien las circunstancias que llevaron a alguien a iniciar un proceso. Sí, estamos entonces que, bueno, esto puede conllevar un mal uso de un dato, un mal manejo de un dato, pues a la discriminación. Y bueno, platicábamos un poquito en temas de las leyes, del aviso de privacidad, de lo que tenemos hasta el día de hoy. Tristemente me he encontrado, Rodrigo, tú que eres experto en estos temas, que el aviso de privacidad, como bien lo marca, de que es una obligación que tenemos que tener como empresas, donde diga qué información tenemos, qué información recolectamos, para qué uso le damos, la finalidad, etcétera. La mayoría de los abogados, el 99% de los abogados en México, si no es que un poco más, piensan que se cumple con la ley presentando el aviso de privacidad con toda la información que contiene. Y no se han dado cuenta, o no saben, al no ser expertos en el tema, que es lo mínimo el aviso de privacidad, que lo importante es cómo tienen la información y que se expresa en ese aviso de privacidad. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? ¿Nos pudieras comentar sobre esto, mi querido Rodrigo? Pues que, como mencionas, es efectivamente lamentable que no se tenga, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Autoridad de Protección de Datos, el INAI, antes el IFAI, para difundir y divulgar el conocimiento de esta materia, todavía no se tiene una comprensión cabal de sus alcances en el medio. Como habíamos comentado en alguna ocasión, en la práctica encuentras muchas veces que, pues francamente, se subestima incluso el trabajo en esta materia. ¿Por qué? Pues porque piensan que esto es una cosa de recorta, pega y colorea, ¿no? Échate un clavado en la página web de alguien que haga más o menos lo mismo que nosotros. O hubo una ocasión en, no sé, por ejemplo, contados de la tienda que es parte de la vida de mucha gente, que tenía blogs así literal con el aviso de privacidad en todas las cajas y los tenían en un acrílico. Y entonces, ¿qué hace alguien? Pues ahora que todos estos aparatos traen camarita, le tomo una foto a este, ya me encontré otro aviso de privacidad allá, mix and match, recorta, pega y colorea, y ahí está el aviso de privacidad, y ya, con eso cumplí. Y estoy en orden y en regla con el INAI y en materia de protección de datos personales, cuando tú también como especialista en la materia sabes que tenemos una serie mayor de obligaciones. Y el aviso de privacidad, hay una gráfica muy ilustrativa de esto que usan los amigos de NICE, Normalización y Certificación Electrónica, quienes por cierto a la fecha son los únicos que están haciendo auditorías de cumplimiento normativo precisamente en materia de protección de datos personales, con miras a obtener un certificado de cumplimiento que pueda ser inscrito en el registro que para ello lleva el INAI. Vamos, es una certificación reconocida por el INAI. Y esta gráfica que usan ellos básicamente ilustra un iceberg, es la palabra, ilustra un iceberg, en donde, pues, sabes tú, que la superficie oculta la mayor parte,
y se ve solo la cúspide sobre el agua. Y la cúspide de ese iceberg es el aviso de privacidad. Abajo de la superficie hay un montón de trabajo que lleva muchas horas y para lo cual profesionales como tú y un servidor nos dedicamos a estudiar, a investigar, a prepararnos, porque para llegar al aviso de privacidad tuviste que haber hecho ya un levantamiento, ¿no? O sea, te tienes que meter hasta la cocina, literalmente. Si me Claro, permites tú y el sí, público claro, por lo gráfico supuesto, de claro. la expresión, nos metemos hasta las tripas. Sí, claro, muy Tienes que ubicar flujos de datos, los procesos, tienes que hacer un análisis ahí, el criterio de minimización que está previsto en el reglamento de la ley, se tienen que usar los datos mínimos indispensables para las finalidades previstas. ¿Cuáles son esas finalidades? Las tienes que identificar. ¿Por qué? Porque las has de reflejar también en el aviso de privacidad. Necesitas tener un inventario de datos personales. Esto es como el dinero. Si no sabes cuánto dinero tienes ni dónde lo tienes, no puedes administrarlo. Bueno, lo mismo, no puedes tener realmente un cumplimiento normativo de protección de datos personales si no sabes qué datos tienes, de quiénes, en dónde, para qué los estás usando. Llevas a cabo ese levantamiento. Redactas políticas de privacidad. Redactas avisos de privacidad y otra. Qué bueno que lo mencionaste porque creen que con uno tienes. sí, no, y apenas vamos empezando, amigos. Mi queridísimo Rodrigo, permítanos un momento porque está muy interesante lo que estamos platicando para continuar en el programa. Vamos a un pequeño corte. Sí. Amigos, vamos a un pequeño corte. Este es su programa Abogados al Día, Data Protección. Muchas gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
tal, amigos? Seguimos aquí en su programa y con nuestro invitado, el abogado Rodrigo Rendaiz Ratos, experto en protección de datos y privacidad empresarial. Liceo Rodrigo, platicábamos del iceberg, de la manera que se encuentra, como tienen nuestros amigos de NICE. ¿Nos puedes seguir platicando al respecto, por favor? Sí. Decía yo, pues es indispensable conocer, y aquí también el secreto profesional y la confidencialidad de uno como profesionista, como abogado y prestador de servicios al cliente es fundamental. Porque te vas a empapar de lo más íntimo del negocio. Decía yo, te metes literalmente a la cocina y tienes que revisar idealmente hasta el último recoveco. Porque también sucede muchas veces que las mismas empresas no tienen bien claros procesos. Cuando tienes algo muy atomizado, creo que sería la palabra, por ejemplo, en franquicias hemos encontrado que de repente una unidad de negocio tenía algunas ideas medio, ¿cómo te diré?, liberales de cómo manejar cosas tan sencillas como la información en quejas y sugerencias, o al hacer promos o activaciones y lo mismo en redes sociales y demás, pues no tenían presente este tema de cumplimiento normativo de protección de datos personales, que la franquicia maestra por el contrario sí, y entonces bueno, pasa el memorándum informativo reportando hallazgos, y pues naturalmente viene ahí un cierto estrés, insisto, de la sí, cabeza, claro, de que alguna de las manos estaba haciendo esto, y bueno, decía yo, a cabo el levantamiento, te haces del conocimiento de qué datos tratan, y estos, sabes, tú hablabas de los datos personales sensibles, los tienes que clasificar. También hay distintas metodologías de riesgo, hay distintas normatividades. El INAI emitió unas recomendaciones en materia de seguridad de datos personales con una metodología BAA desarrollada precisamente con ICE, que está basada en la norma ISO 27001. Y, pues bueno, estos datos pueden ser de naturaleza simplemente identificativa, pueden ser patrimoniales, pueden ser sensibles, pueden ser datos con un riesgo reforzado, o sea, todavía arriba de los sensibles. Los especiales. Pues, por llamarlos de alguna manera, porque además también sí. Este es un tema en el cual todavía falta bastante claridad, porque no hay un criterio, no hay un precedente de la autoridad que defina estas clasificaciones de datos. Los lineamientos del aviso de privacidad que se expidieron en enero de 2013 prevén que tu obligación es o nombrar uno por uno todos los datos, que puede generar un documento más bien largo, o clasificarlos. No hay todavía un criterio oficial para esta clasificación. Sin embargo, en un documento que entró a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en 2013 y después fue retirado por el propio IFAI, vienen algunas categorías con la advertencia de que no son criterios. Son una guía, pero no te lo resuelven, y ahí es donde entra precisamente el valor agregado de uno como abogado y por la justificación, porque esto no es de recorta, pega y colorea, claro, ni de soluciones de machote. Porque también hubo un evento hace cosa como de un mes de la International Association of Privacy Professionals, en donde estuvieron presentes el director general de verificación, el director general de sanciones y también el secretario de protección de datos personales del INAI. Y el director general de verificación hizo en su exposición una manifestación bien interesante sobre datos biométricos y concretamente la huella dactilar. Wow, sí. El tema es que normalmente lo considerarías, pues es biométrico, de acuerdo, pero lo considerarías de identificación, pues básicamente CSI y demás. O autenticación, dependiendo si es materia laboral. Anda, si es materia, porque en sí. Muchos lugares, lo has visto tus clientes también, claro, pues se checa puntualidad con un lector de huella dactilar. Claro. ¿De acuerdo? Pues ahora la novedad es que, y admitieron también cierto rezago en la publicación de versiones públicas de resoluciones en su página, pero la novedad es que el criterio del INAI es que la huella dactilar es un dato personal sensible. Ah, caray. Bien. Ahí te va. Okay. Ya habías mencionado, y aquí los datos personales no, sensibles no lo son solo por estar referidos en, ya sabes, la definición del artículo tercero de la ley, claro, que te los definen como, bueno, listan creencia religiosa, filosófica, afiliación política o sindical, orientación sexual, estado de salud, etc. ¿No? Pero
la definición en sí se refiere a que pueden serlo dependiendo de si pueden o no poner en riesgo al titular de esos datos, riesgo de ser discriminado o riesgo en cuanto a su seguridad personal. Okay. Y la conclusión de este criterio, que esperamos con ansias lo publique el INAI, es que la huella dactilar puede poner en riesgo a una persona en cuanto a su seguridad personal. Su seguridad personal. Oh. Exactamente. Será por motivos de investigación, porque ahorita que lo menciona Rodrigo, precisamente también en una reunión de expertos de comisionados que hubo este año en Colombia en materia de protección de datos, también tocando el punto precisamente de la huella dactilar, ellos todo lo contrario, nos manifestaban, no puede ser ya un dato personal la huella dactilar como tal de identificación, porque es un dato que te identifica o te es identificable. Pero por ejemplo en Colombia utilizan mucho la piña, uh-huh, y es un factor económico igual que aquí en Veracruz o la naranja. Y las personas que se dedican a trabajar con estos productos, es muy ácido. Uh-huh. Y llegan a cambiar la huella dactilar en menos de 3 meses. Se adelgaza, se hace grande. Hay productos de acuerdo a la labor de cada una de estas personas. Riesgo ocupacional. Exactamente. Uh-huh. Entonces, para que podamos considerarlo un dato personal sensible, manifestar un poquito contrario a lo que manejan en México, pues tiene que ser algo latente, algo que existe, algo que te pueda identificar ahorita, dentro de 3 meses, dentro de 6 años. Uh-huh. También dentro de eso platicaban un poco, el IFAI te pone como un dato personal únicamente, por ejemplo, tu tarjeta de crédito. No te lo pone como un dato personal sensible. Y no tiene los parámetros que esto que me dices da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque resulta que para mí lo particular es súper sensible una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Te dice cuánto gana la persona, dónde se encuentra, puede ser infinidad de situaciones. Te pone en situación de riesgo. Eso es de acuerdo con la metodología BAA. Del INAI, serían datos con riesgo reforzado, porque además claramente no es lo mismo la anualidad, como dato patrimonial, la anualidad de una tarjeta clásica a la de una oro, una platino o una black, ¿de acuerdo? Y combinados precisamente con datos de ubicación, si conoce el domicilio y de la persona y los números de la tarjeta, exactamente, y los golean a la gente. También tuvimos a principios de este mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Procuraduría General de la República y la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen organizaron un foro sobre delitos emergentes, donde me hicieron favor de invitarme a participar como moderador en el panel de robo de identidad, donde tuve el privilegio de compartir ese panel junto a otros destacados ponentes, con el presidente de la CONDUCEF, con el licenciado Di Constanzo. Y él está mencionando precisamente la preocupación de esa autoridad por el incremento en el robo de identidad en el sector financiero. ¿Cómo se da ese robo de identidad? Precisamente haciéndose de estos factores de autenticación y de los datos personales de los tarjetavientes. Me parece extremadamente interesante lo que mencionaste de esta experiencia colombiana con líquidos ácidos y el cambio que esto puede provocar en la huella dactilar y esta, pues la verdad, oposición diametral entre el criterio de la autoridad colombiana, claro, y el criterio de la autoridad mexicana. Sí soy un convencido, y no porque me dedique a esto, pero personal y éticamente, de la necesidad precisamente de este marco jurídico que tutele la protección de nuestros datos, nuestra privacidad también, que protección de datos y privacidad no son necesariamente lo mismo. Sí creo que es importante también que no se recurran a estos criterios maximalistas, porque de lo contrario podemos caer en un punto en donde esto, lejos de ser un activo para las empresas, sea un obstáculo. Okay. Y como creo que ya no estamos en una época de juristas de antaño, ¿no? De los autores de los libros con los que todos estudiamos, de Rojina Villegas y de García Márquez. Exacto, no. Claro. El abogado, más allá del jurista togado y demás, ya tenemos que ser asesores de negocios. Y mi dicho siempre es, no estoy para decir que no. O sea, que no, alguien que sea absolutamente ignorante puede fácilmente decir que no. No, si dices que no, tienes que justificar por qué no. Y por lo menos intentar solucionar como sí. Claro. Entonces, eso se va a hacer cada vez más complejo con criterios exageradamente maximalistas. No hablo de que sigamos como estábamos antes, a la buena de Dios, con nuestra información personal. Había datos
normas relativas a datos desperdigadas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, había el secreto bancario, el secreto bursátil y este tipo de normas, ¿no? Todo atomizado. Ya no podemos estar así claramente, menos en una sociedad de la información y una sociedad del conocimiento con esta multitud de redes sociales. Pero del otro lado, tampoco debe de caerse en un estado alarmista, en un estado sumamente restrictivo que obstaculice negocios. Insisto, sin irse por la libre, pero si precisamente tenemos este enfoque más ahora en que se favorece el emprendedurismo, ¿no? Y tenemos el INADEM, tenemos las incubadoras y aceleradoras de negocios y demás, pues muchos de estos negocios precisamente se basan en plataformas que dependen del intercambio de datos personales, sí, libres, sí, porque nadie te coacciona para que los difundas a través de la plataforma, pero también debe de ser seguro, pero insisto, sin recargarle tanto la mano al particular cuando, repito lo que dije al principio, hay una asimetría inmensa respecto de las obligaciones que tenemos en la iniciativa privada en materia de protección de datos versus las que poquititas que tienen en el sector público. Claro, es un inmenso universo completamente paralelo. Ahí la intención y está, y bueno, dejen la intención. Había un mandato constitucional que tú conoces bien también por la reforma en materia de transparencia del 2014. Pues teníamos que haber tenido ya para estas fechas no solo la Ley General de Transparencia, que esa ya salió y vamos de gane, pero falta la Ley General de Protección de Datos, que esa no viene a sustituir a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, sino que es la que definirá el régimen para la protección de datos y tratamiento de datos personales por entes públicos. Y esa sigue estacionada en la prensa. El otro día referían que como parte del Sistema Nacional de Transparencia, esa ley en particular, abanderada por Laura Rojas y por Alejandro Encinas, entre otros legisladores, pues está estancada, ¿no? Empantanada, dirían en términos legislativos, sí. Y difícilmente va a salir para el 30 de abril, Día del Niño, que termina el periodo legislativo, y entonces va a ir a otro, y seguimos en esta omisión constitucional, que a lo que lleva es a que el sector público, decía yo, tenga menos obligaciones que cumplir respecto de la, o en materia de la protección de nuestros datos, que los que se exige a los gobernados. Eso me parece totalmente inequitativo, pero además expone, como platicábamos hace un momento también, basado en tu experiencia y tus trabajos de investigación en la materia, favorece que se vaya, los huecos por donde se cuelen las fugas de información se presenten en el sector público. Y podríamos llegar a un punto en donde, bueno, pues qué tanta importancia o qué tanto beneficio realmente representa que se hagan estas inversiones importantes por parte de nuestros clientes y que ellos sí protejan o hagan el intento de blindar, digo por lo fuerte de la palabra, pero que cumplan con sus obligaciones en la materia, mientras en el sector público van por la libre y tranquilamente, mira, te voy a contar una anécdota. Una vez circulando en una avenida primaria de esta ciudad, en uno de los múltiples baches que suelen presentarse en época de lluvias, y esto estoy hablando, sucedió hace unos 3-4 años, un camión de carga pues rebotó y se le cayeron unas cajas que venía contra toda norma de seguridad, tapado de cajas, me enfrené para que no me impactara, cayeron dos o tres cajas enfrente de mí, me bajé a ver qué eran, ¿sabes qué eran? Eran radiografías, placas de rayos X, del Centro Médico Siglo XXI. ¡Wow! Datos más sensibles, especiales, no pueden existir. ¿Me explico? Sí, y eran placas. Mira, evidentemente médico no soy, ni entiendo eso. Digo, si ves un hueso roto, pues más o menos entiendes, ¿no? Y si has tenido ese tipo de circunstancias de salud, bueno, dato personal sensible, si ya has visto tus radiografías, pues más o menos sabes cómo luce, ¿no? Pero esas podían haber sido placas, no sé, de tuberculosis. O podrían haber sido placas de seguimiento, no sé, creo que tejidos blandos no aparecen, pero no sé, de alguna osteopatía, cáncer en óseo o de otra naturaleza. Y tal cual,
Se cayeron en la calle, regadas, así. Si sigues la prensa también, como lo haces en esta materia que a los dos nos ocupa, también habrás visto el tema de esta multa del Instituto Nacional Electoral al Partido Movimiento Ciudadano, sí, porque presuntamente descuido, no dolo, sino omisiones culposas, habrían motivado que por las copias que tienen derecho a tener, de acuerdo con la ley electoral, se hubieran producido las vulneraciones al padrón electoral que llevaron a que datos de todos los electores empadronados hasta el 2013 aparecieran en una página web. ¿Me explico? Entonces, es inequitativo, insisto, que haya toda esta exigencia para la iniciativa privada cuando el sector público es omiso al respecto. Se trata de migrar la interacción, que es parte presente de lo que hablamos esta mañana con la jefa delegacional Miguel Hidalgo y su director general de administración o city manager, la gobernanza mediante medios digitales, valga la repetición, mediante medios digitales. Pues sí, y todas las dependencias tienen su página web y se busca favorecer que los trámites se lleven a cabo a través de estos medios. Ok, muy bien. ¿Y cuántas de esas páginas son seguras? ¿Cuántas de esas páginas tienen, cuando menos, un certificado de Secure Socket Layer o SSL, ¿no?, que esperas ver cuando haces una compra por internet? Perfecto, sector privado lo incorporamos y es una de las recomendaciones más obvias a nuestros clientes, pero las instituciones públicas tienen esa mínima y elemental precaución con sus páginas web. Acabas de tocar un tema que me interesa muchísimo platicar contigo, el tema de la videovigilancia en el Distrito Federal, pero mira, vamos a un corte y seguimos con el que te parece. Desde luego. Sí, muchas gracias, amigos, seguimos en Abogados al Día, Data Protección, vamos a un corte. En Dayman, contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, seguimos en su programa Data Protección. Miren, vamos a aprovechar que no está nuestro especialista, que nos entendemos perfectamente en estos temas para platicar de un asunto en particular. Mi estimado Rodrigo, hablábamos de que a nosotros nos obligan, digo, en palabras rápido se podría decir, a tener como empresarios, como personas físicas o personas morales, tener avisos de privacidad que digan para qué queremos los datos, qué hacemos con ellos, somos cuestiones a que seamos auditados por la autoridad, etcétera. Y que del otro lado del gobierno, pues no está igual la cosa, perdón por la expresión, ¿no? Del otro lado del gobierno no cuentan con estos mecanismos de datos. Me saltó, y es un tema que tú y estamos platicando fuera de cámaras, y también en algún otro momento habíamos platicado, ¿no? Algo muy recurrente, las videocámaras, no entren en drones, no entren en otros temas, muy concreto, en las videocámaras que existen en el Distrito Federal, tanto del gobierno local, que ya casi nos encuentran en cada una de las esquinas, como en las que tienen los privados fuera de los edificios. ¿Qué os podrías comentar al respecto, mi estimado Rodrigo? Mira, creo que pues el proverbial Big Brother del 1984 George Orwell es cada vez más real, y esto se dice en todos los foros, lo ha mencionado todo el mundo, y precisamente el creo que poca gente como tú podrías haber hecho el análisis que mencionabas hace un momento, de tomarse la molestia de ubicar o procurar ubicar quién es responsable de la cámara que apunta hacia mi lugar de trabajo o hacia mi domicilio o hacia la escuela de mis hijos. Nuestro amigo Héctor Guzmán, también colega, miembro del AMDI, nos compartió hace un par de días un material sumamente interesante sobre videovigilancia en las escuelas. Y nos puede llevar también al tema de cómo la práctica en materia de protección de datos debe ser algo integral y no quedarse solo en el trabajo del abogado, hay que ser francos. Bueno, pues si es regulación, hay obligaciones jurídicas que observar, pero también necesitamos involucrar al especialista en seguridad, sea seguridad perimetral, una empresa seria, naturalmente, de seguridad privada, que tenga los permisos federales y locales para operar en el ramo, pero también en seguridad informática. Y un tema que ha, de acuerdo con reportes de empresas especializadas, McAfee, Norton y demás, favorecido los delitos relacionados con la identidad, es que el costo de adopción de la tecnología baja constantemente. Está cada vez más al alcance de más personas, lo cual puede ser muy positivo, pero ¿cuál es el tema? No se tiene el cuidado de adoptar medidas de seguridad respecto de esa tecnología. Vete a cualquier cafetería, ¿no? De la que tú prefieras, para no anunciar marcas, donde tienen Wi-Fi gratis. Ah, padrísimo. Y tienen una clave en el Wi-Fi, y con eso me siento yo muy seguro. Hombre, cualquier otro que por 3 pesos que cueste la taza de café, tiene esa misma clave impresa en un ticket, está pegado a la misma red. Y como sea alguien con conocimientos técnicos suficientes, que ni siquiera tienen que ser tantos, ubica todos los equipos conectados, ejecuta un ataque de man in the middle, lo más fácil, ¿no? Claro. Una página apócrifa, para que pienses que estás metiéndote a tu red social favorita o revisando tu correo, y en realidad se está haciendo esta persona de tus credenciales. ¿Por qué? Porque no verificaste a qué página te estás conectando, a través de qué servidor, pero lo más importante, porque no metiste una VPN, una red privada virtual, claro, que asegure tu conexión entre tu máquina, tu proveedor de internet y el servidor al cual te quieres conectar. La gente, y no son caras, la gente no las trae en las tabletas, no las traen en los teléfonos, andan por la calle con el Wi-Fi activado todo el tiempo,
y pues, ¿a qué va el punto? Bueno, en estos proyectos se debe de involucrar también en la medida de las necesidades del cliente a un especialista en seguridad, insisto, física o informática. Y también en materia de seguridad informática nos encontramos con estos dispositivos que son cada vez más baratos y no cuesta nada. Se compran en cualquier lugar y el pretexto es que vas a resguardar tu residencia. Y pues qué más legítimo que resguardar el hogar propio y a la familia y demás. Pero como mencionaste, pues todos estos edificios que tienen las cámaras apuntando hacia afuera, no hacia adentro. Sí. Apuntando hacia afuera. Ah, bueno. Si entras a la recepción, eso sí tengo que decir, cada vez lo veo más en cuando vas a cualquier reunión de trabajo en donde está la oficina propia y demás, se tienen avisos de privacidad de la administración del edificio, ¿no? Que tienden a ser condominios, okay, indicando quién es el responsable de los datos, para qué se van a tratar y demás. Pero eso sí entras. Si pasas por la calle, no tienes conocimiento de eso. Es más, en determinado centro comercial que está muy cercano a las instalaciones de la propia Autoridad de Protección de Datos, tienen las cámaras de videovigilancia y podría equivocarme, yo jamás que he ido ahí de compras o por cualquier motivo he visto un solo aviso de privacidad de videovigilancia, que sabes desde el criterio del INAI hace unos años, debería de estar, pues no, digo, no en cada cámara, pero sí en los accesos o en, claro, determinados lugares, haciéndote saber qué administración del centro comercial es responsable de tus imágenes. Ahora, esas imágenes, además, siendo digitales, se volatilizan con gran facilidad y no tenemos idea de a dónde van a parar ni cómo se van a usar. Platicamos de este filme de hace, híjole, me van a salir más canas, pero de hace unos 20 años. Es un clásico. Sí, Sliver, ¿no? Con Sharon Stone, sí, de este vecino boyerista y medio trastornado que tenía cámaras de vigilancia, y entonces eran, ya sabes, las handycams así, ¿no? Como las que se llevaba uno en vacaciones. No había estos dispositivos. Ahora, con unas de estas camaritas de circuito cerrado, como decías tú, puedes tenerlas instaladas afuera de donde sea, a un costo mínimo, transmitiendo por internet, y nadie sabe nada. Pues mira, precisamente acabo de recibir un correo hoy por la mañana, estaba en algún evento ahí del Museo de la Ciudad de México, de un alumno. Yo aparte de tener el despacho, estar en la academia, pues soy catedrático universitario, y fue una alumna, para ser más exactos, me escribía: oiga, profesor, de acuerdo a lo que hemos platicado en la clase de Derecho Informático, Protección de Datos, fíjese que mi papá en el negocio está viniendo a ofrecer en un vecino de otro negocio un sistema de seguridad de cámaras integral para ponerlo. Mi papá estaba a punto de pagarlo, pero me acordé de lo que usted nos decía y dije: no, papá, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no sabemos si el señor, que no es un distribuidor directo, es un vendedor, pues va a tener acceso a la información, y quieren poner las cámaras, mi papá, en las cajas del negocio. Uh-huh. Digo, wow, qué bien que por lo menos esta alumna ya tuvo esa idea, se preguntó, ¿no? Porque no sabemos si el vecino que nos va a vender una cámara, viniendo un poquito a lo que tú comentabas, uh-huh, no sabemos si va a tener acceso o control sobre ella, porque suele suceder ahora con toda esta evolución que ha habido digital. Pues bien puede hacerse una persona de que nos vende una cámara y él mismo desde otro lugar controlarla y estar grabando la información. El aviso de privacidad, en fin, son temas muy importantes que tarde o temprano la autoridad, que tú como especialista lo sabes muy bien, lo planteas muy bien, los manifiesta, nos falta que la autoridad también pues se tome más. Yo sé que tiene mucho trabajo, va muy bien el INAI, está haciendo excelente trabajo en estos temas. La verdad es que sí. Pero hace falta seguir trabajando y no olvidar esos aspectos biométricos, la imagen, porque también muchas veces no sabemos, regresando un poquito a lo que hablábamos de las videovigilancias del Distrito Federal, quién está atrás en el gobierno. Pueden tener su aviso de privacidad. A lo mejor mañana InfoDF nos saca un aviso de privacidad, ¿no? No sabemos, y nos dicen, se va dentro de 3 meses, se va a eliminar su información, etcétera. Pero no sabemos quién está manejando. Son servidores públicos. Necesitamos saber su perfil, qué tipo de gente tiene nuestra información, de quién están rodeados. Les hacen un estudio socioeconómico, porque a fin de cuentas ellos están obteniendo datos sensibles de nosotros. Nuestros hijos, qué carros utilizamos, dónde vivimos, etcétera. No, claro. Ahí lo que mencionas, para empezar, aplausos por tu labor docente, para precisamente haberle inculcado también las nociones a una alumna que detectara
esa situación en algún aspecto de su vida cotidiana, vamos, el negocio de su padre, felicidades por eso. Y eso, tu referencia lleva a los dos puntos, tanto del lado de la autoridad como del lado del proveedor de un servicio. Bueno, que hay estas empresas que prestan el servicio, pero no están conscientes de que ellos también tienen obligaciones en materia de protección de datos. Que es que yo nada más instalo el sistema y yo soy el back-end o el back-office, y quien decide qué pasa con esos datos y dónde pongo la cámara es el cliente o el patrón, ¿no? Yo no sé, no, claro, tú también tienes obligaciones, y te encuentras con los contratos que muy lisa y llanamente estipulan las partes que se dará cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y ahí se queda. Pero no prevén ni cómo ni cuándo. Y lo que hablamos, no sabes si este proveedor que está procesando esa información claramente en un medio digital tiene ese servidor asegurado. Claro. Si tiene medidas de seguridad para evitar que sufra una brecha de seguridad y se extraigan esas imágenes. En el caso del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, mira, yo sí tengo que digo, el reconocimiento, así como críticas abundan, pero reconocimiento cuando se merece. Sí he podido tener referencias de más de una amistad cercana a quienes desafortunadamente han atracado en alguna zona de la ciudad, y que han referido que tuvieron acercamiento de las fuerzas policiales, haciéndoles saber que las personas que los habían detenido, asaltado, habían sido detenidas. ¿Y cómo dieron con ellos? Por la placa del coche. Ah, porque sí, teníamos grabado el incidente en tal rumbo, ¿no? Por ejemplo, la bajada de Constituyentes, o de Observatorio, tienden a tener mucho este tipo de incidencias. Y vimos que a su auto, pues con esta placa, le dieron un cristalazo, le jalaron la bolsa o lo que sea. Y entonces fueron a buscar a una persona porque Cetravi, pues, o Secretaría de Movilidad, creo que es ahora, tiene el registro. Entonces, Seguridad Pública a Secretaría de Movilidad cruzaron información. Y bueno, eso es su trabajo y demás, pero como mencionabas tú, bueno, ¿lo hizo quién? ¿Cómo? Y por medio de datos personales también, ¿no? Exactamente. O sea, es el otro lado de la moneda. Y también estas empresas de seguridad privada que mencionábamos, también lo mismo que la Secretaría de Seguridad Pública, pues deben hacer un perfilamiento. Y también ahí se implica el tratamiento de datos personales, porque cuando contratas personal más para una labor tan delicada, pues necesitas ver controles de confianza, claro, cómo y dónde viven, perfiles toxicológicos, perfil psicológico, claro, ¿no? Si vas a tener a alguien, puede no ser de fuerzas públicas, puede ser un particular con una autorización para portar un arma de fuego, y pues un día que se le bote la chaveta, se le va un tiro. Mi estimado Rodrigo, mira, quiero que te comprometas aquí en público, te agradecemos infinitamente, sí, de plano. Agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros, platicar nuestro tema, que lo hacemos muy a gusto. Agradecemos muchísimo toda tu experiencia que has venido a aportar aquí con nosotros. Y bueno, quiero hacer el anuncio que vamos a estar dando una serie de programas, no de manera seguida, pero sí vamos a estar haciendo una serie de programas de manera conjunta, en materia de protección de datos, diferentes temas, porque como ya vieron, es un tema muy grande, es un tema de hoy, es un tema al día. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida, Rodrigo. Te lo aprecio mucho, y pues bueno, ya en público va, nos los aventamos con vamos a un contenido más puntual, claro. Creo que esto ha servido muy bien, como quiero pensar que también al público le ha resultado interesante, y que puede servir como introducción para que vean la amplitud de esta práctica de protección de datos personales, la complejidad que puede tener, y la idea, entonces, te propongo que en estas emisiones posteriores vayamos abordando aspectos puntuales, claro, de manera que precisamente el público pueda tener un conocimiento más puntual, entender mejor la materia, entender qué es lo que hacemos quienes nos dedicamos, entre otras áreas de práctica jurídica, a la protección de datos personales, y cuáles puedan identificar sus necesidades puntuales. Claro que sí, Rodrigo, bienvenido, me agrada mucho la idea, y pues nuevamente, y por último, bienvenido a tu casa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mario, muchísimas gracias. Bueno, amigos, los dejamos, muchísimas gracias, seguimos en su programa para la próxima semana, Abogados al Día, Data Protección, mi nombre es Mario Gómez, hasta luego. Muy bien, Rodrigo, muy bien.